Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuamos con la información y ahora las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia que revelan cómo actuó la banda del Mazo cuando el pasado, usted recuerda, 9 de junio, asaltaron una tienda departamental, esto en Cuernavaca. El video de una cámara de seguridad revela cómo la madrugada del pasado lunes 9 de junio, cuatro integrantes de la banda del Mazo robaron el área de joyería de una tienda departamental ubicada en Cuernavaca. Después, huyeron con destino a la Ciudad de México, donde fueron detenidos. El video dura 1 minuto con 25 segundos y se observa cuando entran los cuatro jóvenes tras romper la puerta de cristal frontal. Todos usan ropa y calzado deportivo. Además, visten sudaderas con capucha, las cuales cubren su rostro. Cada uno lleva una bolsa blanca y procuran en todo momento esconder su rostro de las cámaras de seguridad. Enseguida, se distribuyen por la tienda para ubicar las vitrinas de los relojes. Los delincuentes se dividen y supervisan toda la tienda. Rompen los aparadores e inician con la extracción de los relojes. Después de sustraer la mercancía, los asaltantes se reagrupan e inician su salida por la puerta que momentos antes los asaltantes habían ingresado. El video carece de sonido y se encuentra editado, por lo que es difícil determinar cuánto duró la operación del robo, pero en ningún momento se activó la alarma y los vigilantes privados no dieron aviso inmediatamente a la policía, por lo que la Comisión Estatal de Seguridad investiga el proceder de la empresa privada de seguridad. El robo ocurrió aproximadamente a las 3:53 de la madrugada del pasado lunes 9 de junio y los ladrones extrajeron 121 relojes de diferentes marcas, dañaron otros 38 relojes y 21 cámaras fotográficas y se estima que el valor total del botín asciende a 779 mil pesos. Informó Pedro Tonantzin. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.